En Dragon Ball Daima, los aros Potara funcionan distinto que en Dragon Ball Super, y la razón por la que Kaioshin y Kibito se fusionaron es distinta. Trunks tiene el pelo morado de nuevo. ¡Miren! ¡Goku en este frame puso una cara más seria! ¡Dragon Ball Super ya no es canon! No. Aparentemente, muchos usuarios, y sobre todo creadores de contenido, se pusieron en serio a jugar el INCONSISTENCIA CHALLENGE. Veamos quién demora menos en encontrar algo a lo que llamar error o inconsistencia en la nueva serie que acaba de salir. ¿Qué? ¿Intentar disfrutar del capítulo al menos por un rato y evaluarlo por sus propios méritos? ¡Eso es de perdedores! Y yo sé que de inmediato aparecerá alguien a decirme, pero eso es exactamente lo mismo que haces tú en tus videos. Pues sí, porque es parte del show. De lo contrario, mis videos solo serían un resumen de la película con una opinión al final. Pero eso no es lo que hago al ver personalmente una película o serie. Siempre trato de evaluarlas a partir de lo que me hicieron sentir y de cuánto las disfruté, para recién ahí apreciar qué tan bien o mal hechas están. Por eso es que incluso en películas horribles trato de rescatar algo positivo. Pero me ha tocado ver a gente como CeldeonDB, cuyo canal se trata totalmente de Dragon Ball, haciendo comentarios como este. Acabo de ver el capítulo 1 de Daima, estoy agotado, a los 15 minutos me dolía la cabeza de tantas incoherencias que encontraba. No habría estado mal que de entre todos los que hacían la serie, hubiera habido alguno que supiera de Dragon Ball. O sea, se supone que es una franquicia a la que aprecias tanto, que has dedicado horas y horas de tu tiempo creando contenido sobre ella, y tu primer impulso al ver un capítulo después de años, que además es la última obra del autor original por cierto, es buscarle las cosas que están mal a minutos de salido y de paso ningunear a todo el equipo involucrado. ¿Qué estamos haciendo? Y sí, hay al menos dos posibles contradicciones en la nueva serie. La primera es la de Kaioshin y Kibito. Mientras en la batalla de los dioses y al principio de Super seguían fusionados, acá ya no lo están y nos dicen que utilizaron el cuerpo de Buu para hacerlo, usando como ejemplo lo que había pasado con Vegeto, lo que podría contradecir la explicación en Super de que ocurrió porque la fusión tiene un límite de tiempo cuando no hay un Kaioshin involucrado. Además, si más adelante se vuelven a fusionar para hacerlo calzar, resulta un poco raro que en Super se hayan desfusionado usando las esferas de Namek y no a Buu de nuevo. La segunda es que las esferas no deberían poder afectar a gente más poderosa que su creador, en este caso Dende, en contra de su voluntad. Por ejemplo, cuando Shenlong dice que no puede volver a los androides 17 y 18 en humanos porque son demasiado poderosos. Entonces es cuestionable que puedan volver a gente tan poderosa en niños. Pero el asunto es que, admitámoslo, Dragon Ball es una franquicia llena de contradicciones desde su inicio y de retcons sobre retcons para intentar justificar cosas que simplemente son así porque el autor le dio la gana en su momento. ¿Por qué Goku a los 15 años se veía así si Gohan con 9 se veía más grande que él? Porque los Saiyajin se mantienen pequeños por un largo tiempo y luego crecen de golpe. Y supongo que en el caso de Gohan es por el intenso entrenamiento de combate en la sala del tiempo. ¿Por qué si Mr. Popo tiene una alfombra voladora que le permite llegar al otro lado del mundo en un instante, Goku no usó eso para llegar a tiempo a enfrentar a los Saiyajins? ¡No sé! ¡Quizás la estaban lavando! Esta es la misma franquicia donde el Basho Zen, el abanico sagrado, es botado a la basura porque se manchó mientras lo usaban para sostener una olla, y Roshi no pudo regalarle un fénix a Goku porque se le murió de indigestión. El propio Toriyama, en un preguntas y respuestas, reconoce indirectamente su inconsistencia. Pregunta, en el primer torneo, al principio el anunciador es solo un anunciador y hay otro tipo que sirve como el referee, pero hacia la mitad, por alguna razón el referee desaparece y el anunciador se vuelve referee y empieza a hacer los conteos de 10. ¿Por qué es eso? Toriyama. Ahora que lo mencionas, tiene razón. Veamos, quizá para ahorrar dinero en costos laborales. Es todo absurdo, siempre lo ha sido. Entonces, ¿cómo podríamos intentar justificar estas incoherencias al inicio de Daima? Sobre el primero, habrá que ver si se terminan fusionando de nuevo como chiste, o incluso si Kaioshin necesita hacerlo para participar de una pelea, pero se me ocurre que no usan a Buu de nuevo porque cada vez que lo intentan lo encuentran dormido, como pasó cada vez que se necesitaba que hiciera algo útil en Super. Y respecto a lo de Shenlong volviendo los niños, quizás se pueda justificar con lo que planteó de que es un el capítulo.
Shenlong, al ser de magia blanca, probablemente no pueda hacer cosas directamente transgresoras a otros, y al parecer, arbitrariamente se considera que rejuvenecer no tiene el mismo impacto negativo que remover todas las modificaciones mecánicas a los androides. Y si nos vamos por la lógica de que las esferas no pueden afectar en absoluto a alguien más poderoso que su creador en contra de su voluntad, entonces Purunga no debería haber podido transportar ni a Piccolo ni a Vegeta de sorpresa, Shenlong a Broly tampoco. No nos volvamos locos, o vamos a empezar como los que hacían escándalo por este adelanto de episodio, que era obviamente una mentira de Mr. Satán. ¡Hasta se veía el Bills falso! Y no, no estoy diciendo ¡cállate y disfruta, no critiques! Al contrario, el ser capaz de identificar los vacíos y falencias en una obra, incluso de una que realmente aprecias, es completamente legítimo. Es más, el tener pensamiento crítico y no tomar las cosas sencillamente como se nos presentan es sumamente positivo y nos permite tomar mejores decisiones en el día a día. Pero siento que hay una diferencia entre tener una postura crítica al estar antagonizando constantemente con las cosas que consumes. Si cada serie o película que sale debe siempre cumplir con una lista específica de expectativas para que la consideres buena, es muy difícil que una obra pueda convencerte o encantarte, incluso si hace la mayoría de las cosas bien. Afortunadamente, no es eso lo que veo en la mayor parte de la comunidad, que sin duda está intentando disfrutar el nuevo contenido, más allá de si termina teniendo fuertes falencias o no. Eso lo veremos después. Mi comentario va más hacia la gente que parece obsesionada en encontrar errores o contradicciones, y que sí, pueden serlo, pero no debería ser nuestro único foco. Respecto a si Daima es canon o no, o si esta posible contradicción hace que Super no sea canon, por el momento no podemos asegurarlo. Por ejemplo, de todas maneras nos muestran al Bardock de Minus, por mucho que el del manga original se vestía como el del especial. Soy RPRandom y eso es todo por ahora. Hasta pronto. Toma.